continuación, palabras del presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros. Bueno, queridos camaradas, buenas tardes a todos en esta bonita jornada que hemos desarrollado durante la tarde de hoy, 15 de agosto del 2014. Bonita, profunda, necesaria, que nos deja enseñanzas, reflexiones, puntos de interés nuevos. Y además, una jornada llena de nuestra cultura, nuestra música, nuestro canto, nuestros recuerdos, nuestras victorias. Hoy, 15 de agosto, a 209 años del juramento eterno de Bolívar, que es decir, del pueblo, para hacer la independencia, para construir y conquistar la libertad. Ese juramento está vivo en un pueblo que lo ha hecho valer, y también un acto bonito lleno de los cantos Florentino y el Diablo. Nuestra generación eso quedó marcado, está marcado. Cuando uno escucha a Florentino y el Diablo, se recuerda, cómo no se va a acordar, de la heroica, gigantesca y hermosa batalla de Saint Inés y la victoria de nuestro pueblo en el referéndum que pretendió ser revocatorio y fue revolcatorio, fue reafirmatorio de un camino, como dijera el comandante Chávez en ese video, en ese lenguaje que el comandante trajo a la cultura política de la Venezuela nueva, un camino, nuestro camino, el camino de los libertadores. ¡Que viva! Así que es un acto que debemos nosotros aprovechar, eventos como este. Quiero saludar a todos los compañeros presentes, a la misión Cultura Corazón Adentro, a las madres del barrio, a la juventud revolucionaria y bolivariana de la patria, a la juventud militar, la unión cívico-militar de nuestras academias, juventud militar de la patria, y a todos los ministros, ministras, compañeros ministros de cultura, ¿verdad? Dos grandes ligas, Farruco Septo y Pedro Calzadilla, dos grandes compañeros, leales al comandante Chávez, a la revolución, leales en todas las pruebas, compañeros diputados, diputadas que están aquí presentes, siempre consecuentes. Y quiero felicitar a los compañeros que han recibido menciones especiales y el premio Libertador de este año 2014. Estamos cumpliendo 9 años desde que el comandante Chávez creara este premio. Fíjense ustedes, Premio Libertador al Pensamiento Crítico. Es bueno que escuchen los que a veces se niegan a escuchar. Es bueno que vuelvan a escuchar los que alguna vez lo hicieron y ahora algunos pretenden convertirse en portaestandartes de la crítica y la recontracrítica y convertir la crítica como en una moda. En una moda como que lo hubieran descubierto ayer y ellos fueran los críticos de lo crítico de lo crítico, ¿no? El fundador del pensamiento crítico, constructivo y revolucionario del siglo XXI tiene nombre y apellido, Hugo Chávez. Y eso va en las venas de la revolución bolivariana, el pensamiento crítico, constructor de nuevas realidades.
Y fíjense que lo trae desde la historia, Premio Libertador al Pensamiento Crítico. Y el Premio Libertador al Pensamiento Crítico durante estos años, bueno, ha sido verdaderamente una fuente de inspiración. Yo tenía aquí, tengo la lista de lo que ha sido el Premio Libertador al Pensamiento Crítico durante estos años. Y es extraordinario, nada más ver la trayectoria de lo que ha sido el pensamiento crítico y el Premio Libertador, que ha logrado algo maravilloso en estos primeros 9 años, que es articular las corrientes de pensamiento renovado y renovador de la izquierda revolucionaria, del movimiento revolucionario de América Latina y el Caribe, en esta nueva época, articularlo alrededor de un premio, alrededor de una red de pensamiento, de propuestas. Desde el año 2005, bueno, nosotros hemos visto y hemos participado, por aquí se me perdió la lista, porque es importante encontrarla y difundirla. Y esto va unido a otra reflexión, compañeros. Fíjense ustedes, la edición del Pensamiento Crítico se inició en el año 2005, ¿cierto? Premio Libertador. Y se lo ganó un escritor, Frank Hickenlamen, filósofo alemán costarricense, por una obra, El sujeto y la ley, El retorno del sujeto oprimido, una obra de carácter filosófico, sociológico. Ese fue el primer evento que se realizó con la participación de nuestro comandante Chávez. Luego vino el segundo premio Libertador al Pensamiento Crítico, año 2006, años de batallas también, de victoria, que fue entregado al escritor Bolívar Echeverría, profesor e investigador ecuatoriano, por la obra Vuelta de Siglo, también de la mano de nuestro comandante Hugo Chávez. La tercera edición fue para el escritor colombiano Renán Vega Cantor, por la obra Un Mundo Incierto, un mundo para aprender y enseñar, las transformaciones mundiales y su incidencia en la enseñanza de las ciencias sociales. Recuerdo a Farruco ese día, ese acto aquí, el comandante Chávez no pudo asistir y me envió en su representación. En la cuarta edición, año 2008, se le entregó al compañero escritor Iván Mesaro, por el extraordinario trabajo que el comandante Chávez siempre citaba y nos dejó, El desafío y la carga del tiempo histórico, el socialismo del siglo XXI. Para que ustedes vean cómo el debate sobre las bases del socialismo del siglo XXI, los caminos del socialismo del siglo XXI, fue agarrando cada vez más fuerza al calor del trabajo, de la construcción, pero también del pensamiento articulado. Y el Premio Libertador ha jugado y tiene que jugar un papel estelar en la articulación de ese pensamiento, en la articulación de los debates, de la batalla de ideas, en la construcción del socialismo y en la difusión de estos materiales, de estas obras extraordinarias. La sexta edición correspondió al año 2011. No, al año 2009. Y el ganador fue el escritor, filósofo argentino, Enrique Dussel, también por una obra extraordinaria, La política de la liberación y la arquitectónica del sur. La edición del año 2010, fueron galardonados los escritores españoles Carlos Fernández Liria y Luis Alegre Sabonero por la obra El orden del capital. Igualmente en el 2011, por la obra el escritor mexicano Jorge Veraza y la obra Del reencuentro de Marx con América Latina en la época de la degradación civilizatoria mundial. Y la última edición
del Premio Libertador al Pensamiento Crítico 2012 fue al compañero sociólogo argentino también, Atilio Borón, por su obra América Latina en la geopolítica del imperialismo. Porque nosotros hemos insistido mucho, compañera Marta Haneker, que ha hecho un extraordinario discurso verdaderamente. Yo lamenté tanto como ella que no pudiera ampliar muchos otros temas, porque si alguien nos conoce en el mundo, desde adentro de las entrañas del pueblo y la revolución bolivariana, es la compañera Marta Haneker. Así que cada palabra, cada reflexión es como una sentencia. Y le agradecemos, porque la vemos como una compañera de batalla, de lucha. Ella dice que esta es su tercera patria. Yo creo que las tres patrias que la han visto nacer y vivir se resumen en una sola, Marta. Somos hijos de la gran patria latinoamericana y caribeña. Una sola patria al final de todos los caminos. Entonces, compañero, fíjense cómo, qué importante tiene nosotros seguir estimulando estas distintas dimensiones de una revolución, como llamara nuestro comandante, multidimensional. Una revolución civilizatoria para la construcción de los nuevos valores, de la nueva cultura, del nuevo pensamiento, que mueva, que guíe, que marque la acción colectiva e individual de un pueblo entero. Estos tiempos que estamos viviendo, compañeros, fundadores, Farruco, junto al comandante fundador de todas estas instancias e instrumentos, que tuvo la continuidad en el compañero Pedro Calzadilla, y ahora tiene una continuidad extraordinaria, y quiero felicitarlo al camarada Fidel Barbarito, por su calidad de trabajo unitario, por su humildad permanente. Nos hacen vivir momentos estelares de la historia que tenemos que reconocer, están acá, están al frente de nosotros, y son momentos estelares que vivimos como pueblo, como pueblos, como dijera Marta en varias partes de su libro y su discurso. Por eso los venezolanos, desde acá, humildemente agradecemos a todos los intelectuales, escritores, pensadores de nuestra América y del mundo por este voto de confianza y su participación cada año en el Premio Libertador Pensamiento Crítico. Este año llegaron 49 obras de 18 países. Las 49 se merecen todas premios y menciones, porque son obras que vienen al calor de la batalla mundial por una nueva humanidad, por un mundo pluripolar, por un mundo multicéntrico. Vienen al calor de las luchas locales, regionales, de cada hombre, de cada mujer, para cuestionar y criticar en primer lugar el sistema imperialista de dominación, para comprender y cuestionar desde la teoría, desde la ética, desde la espiritualidad, la cultura, y desde la lucha política, cuestionar el sistema que se ha montado de dominación del capitalismo financiero internacional, como lo describe, y tenemos que decirlo, fíjense, una de las menciones de este año, extraordinario trabajo del compañero Samir Amin, lo recomiendo ampliamente, El capitalismo contemporáneo. Aquí describe los mecanismos, cómo se ha ido mutando el capital financiero y cómo hoy el capital financiero es invisible. No tiene nombre, no tiene apellido, no tiene cara, pero está en todos lados. Su cara es el fondo buitre que pretende arrodillar a Argentina, cosa que no va a lograr. Su cara está financiando detrás los bombardeos contra el pueblo palestino. El capital financiero que domina Europa, que ha impuesto el neoliberalismo en la Europa antigua y supuestamente culta del estado del bienestar, allí está el capitalismo contemporáneo, que hay que entender correcta y perfectamente,
Y en este libro, sin lugar a dudas, de Samir Amin, nos permite tomar nota clara de a quién nos enfrentamos y cómo debemos renovar siempre los mecanismos de batalla económica, financiera, política, contra este enemigo invisible que tiene mil brazos y está en todos los espacios. Así que fíjense tan importante como la teoría que surge de la batalla de ideas por un nuevo mundo, de la batalla política por transformar nuestros países, nos va nutriendo. Igualmente en el campo de la batalla comunicacional y mediática. Aquí el libro del compañero Carlos Facio, Terrorismo Mediático y la Construcción del Miedo en México. Ustedes pudieran poner aquí y la construcción del miedo en Venezuela también, porque los mismos mecanismos fascistas de sembrar el odio, el pánico, el miedo, el desprecio, el racismo social que se utilizan y denuncia el compañero Carlos Facio en México por el gran capital que son dueños de los grandes medios de comunicación y que están imponiendo un nuevo modelo del capitalismo en el mundo. Son los que nosotros enfrentamos todos los días aquí. Todos los días por parte de una derecha que, como dice Martha Haneker y ha dicho nuestra compañera del jurado y los compañeros del jurado, Carmen Borges. Bueno, nosotros conocemos muy bien esa derecha. La conocemos perfectamente, sabemos de dónde viene. ¿Qué quiere? ¿Cómo actúa? ¿Cómo desprecia los mecanismos de la democracia? ¿Cómo no respeta las reglas de juego de la política, de la institucionalidad, de la constitución? ¿Y cómo basa su poder en la manipulación de los sentimientos colectivos y sembrando el miedo? Aquí está la batalla de nuestra América, de nuestra revolución. En cada una de sus etapas. Igualmente, fetichismo y poder en el pensamiento de Carlos Marx, de Néstor Coán, quien me ha regalado también, para que ustedes vean la capacidad de trabajo, de pensamiento de Néstor, que nos acompaña aquí, me ha regalado un libro que se ve extraordinario también, Simón Bolívar y nuestra independencia, una lectura latinoamericana de Néstor Coán, rescatando a Marx y a Bolívar, pues. ¿Quién puede contra nosotros? Nadie, nadie. Con Marx, Bolívar, Jesucristo y Chávez. ¿Quién puede contra nosotros? Igualmente, este libro que ustedes ven aquí, que lo vamos a regalar ahora en la puerta. Y tiene una semana para hacer un resumen. Mire, este es un libro, no tiene desperdicio. Página por página. El tratado, se llama Tratado de Métodos de Análisis de los Sistemas Económicos. Mundialización Capitalista y Crisis Sistémica, de Luciano Vassapollo. Verdaderamente, puede ser que intimide su tamaño. Pero yo digo a la juventud, sobre todo, a la juventud, a los economistas. Aquí está Víctor Álvarez, economista revolucionario. Pongámonos a estudiar con detalle toda la nueva producción del pensamiento económico que hay en América Latina y en el mundo. Porque el reto más grande que tiene la revolución bolivariana, Marta, compañeros, compañeras, el reto más grande que tiene nuestra revolución en este año 2014, en lo que resta de década y en los años que están por venir después del 2020 en adelante, es el reto de la transición económica hacia un nuevo modelo económico productivo socialista. Es el reto más grande y difícil, complejo, donde no hay dogmas. Tenemos un camino. Hay un camino, dicen, ¿verdad? Sí, el plan de la patria es el camino. El socialismo bolivariano. Chávez es el camino, claro que hay camino. Pero es el reto más complejo. Grandes debates.
Uno de ellos lo dijo Marta ahorita. Nosotros hemos abierto buenos e importantes debates en el transcurso de este año, ¿no? Uno de ellos es el nuevo sistema de precios de los combustibles internos. Abierto. Ahí salió la burguesía, como locos. Son como locos. Son medio locos. Salieron varios de los economistas estos, no sé, desempleados será, porque se la pasan todos los días en un medio de comunicación. Los economistas de la derecha, asesores del Banco Mundial, Fondo Monetario, salieron ellos ya a establecer casi que sacan en Gaceta Oficial un decreto, pues, poniéndole el precio. Señores y señoras, están invitados al debate. Pero vengan calladito y tranquilito, dejen la prepotencia, que aquí quien va a establecer el nuevo sistema de precios de ahora hacia el futuro y todo el nuevo sistema de comercialización de los combustibles internos es el pueblo de Venezuela. Sus organizaciones, la clase obrera, las comunas, la juventud, las mujeres, los intelectuales, los universitarios. Y como lo he dicho, no estamos apurados, aquí nadie está apurado. Queremos establecer un nuevo sistema con conciencia nacional de que la industria petrolera, gasífera de Venezuela debe tener un sistema adaptado a los nuevos tiempos que haga sustentable toda la economía energética del país, que le aporte al país para su desarrollo, aún más de lo que aporta, porque nunca había aportado tanto. El petróleo venezolano, nacionalizado por el comandante Chávez, luego de la derrota de los golpes de Estado del 2002-2003, por primera vez en la historia empezó a aportar ingentes recursos para el desarrollo de la salud, de la educación, de la cultura, del sistema alimentario, de las grandes misiones de vivienda y todas las misiones del país. Así que correcto, también tenemos un gran debate, que es el nuevo sistema tributario. Yo lo he lanzado como 3 veces y fíjense ustedes que se quedan calladitos. Los periódicos de la derecha y de la ultraderecha no quieren tocar el tema. Yo llamo al pueblo también. Yo llamo al Congreso vivo del Partido Socialista. Yo llamo al Consejo de Gobierno Popular de las Comunas. Llamo al Congreso de la Clase Obrera y a todas las instancias del Poder Popular a entrar en el debate activo sobre el nuevo sistema tributario del país. Una revolución tributaria tenemos que hacer. Falta mucho camino por andar en una política tributaria socialista, correcta, justa, que estimule el desarrollo también económico, social. Así que, ¿cuánto nos aporta todo este debate, toda esta visión que nos viene del mundo? Y aquí tenemos también este libro que ya conocimos en la Feria del Libro, la Feria Internacional, el libro de Michel Colón, Los 7 pecados de Hugo Chávez. Extraordinario libro también, muy profundo para comprender aún más a nuestro comandante, su pensamiento. Todos los días ustedes, yo creo que lo tienen que experimentar. Yo todos los días que leo al comandante Chávez, o lo veo en Aló Presidente los domingos, o lo veo en Chávez Siempre Chávez los mismos domingos, o en los actos como estos, o cuando recordamos fechas tan extraordinarias como la victoria de hace 10 años, todos los días aprendo, descifro cosas nuevas del pensamiento precursor, del pensamiento crítico y revolucionario del comandante Chávez, que nos empuja hacia un sistema, hacia la construcción de un sistema de poder, un sistema de poder que vaya sustituyendo los viejos sistemas de poder de la burguesía. Por eso que este premio, bueno, y estas menciones especiales realmente han coronado de manera extraordinaria con el premio de este año 2014. Un libro, sin lugar a dudas, para el estudio, el aprendizaje y para influir directamente en las decisiones
y las acciones presentes y futuros de la revolución bolivariana. Un mundo a construir, nuevos caminos de Martha Haneker. Felicitaciones, compañera Martha Haneker. Felicitaciones por esta extraordinaria tarea que ella se ha empeñado con diversos equipos para revisar los procesos de América Latina, la correlación de fuerzas, cómo se mueve, los proyectos, la intensidad y el impacto que tienen real sobre la transformación vía al socialismo, rumbo al socialismo, de las distintas experiencias que hay en desarrollo en América Latina y el Caribe. Una de las fortalezas más grandes que tiene el proceso de nueva independencia de América Latina y del Caribe es la diversidad de liderazgos, de modelos, la búsqueda. Estamos en un aprendizaje mutuo, permanente, lo que sucede en Bolivia, en Cuba, en Nicaragua, en Ecuador, lo que sucede en el Caribe, hermano, lo que sucede en Brasil, en Argentina, procesos progresistas de nueva independencia, antineoliberales, y muchos de esos procesos ya apuntando hacia nuevos modelos. El ALBA, ese nuevo modelo desde el ALBA, lo llamamos socialismo del siglo XXI, pero perfectamente nos alimentamos de los procesos antineoliberales, democratizadores, populares, que se desarrollan mucho más allá del ensayo histórico del socialismo del siglo XXI. Tenemos capacidad para alimentarnos, para vivir, coexistir, convivir y generar fuerza transformadora en la América Latina, en el Caribe, que estamos nosotros construyendo a través de instrumentos, como ustedes saben, del ALBA, Petrocaribe, UNASUR, la CELAT. Realmente ha ido surgiendo un nuevo mundo. Y Martha Haneker, compañera Martha Haneker, asume la reflexión comprometida, como intelectual comprometida que ha sido. Yo recuerdo cuando éramos casi niños, por allá por los años 70, aquí está el pillo, no voy a decir quién es el pillo, por allá por, ¿verdad? Cuando éramos chamitos, pues, nosotros descubrimos un día, como muchos de ustedes, y como el comandante Chávez siempre nos lo contaba, aquel libro que para nosotros fue una maravilla, Conceptos Elementales del Materialismo Histórico, para estudiar, aquí está Eduardo Piñate también, para estudiar el materialismo histórico desde una visión de una compañera de Chile que se llamaba y se llama Martha Haneker. Allí empezamos a conocer el brillo de sus ideas, de su búsqueda, y ella no se quedó allá petrificada. En el 74, 75, 76, ¿no? La compañera Martha Haneker supo avanzar al calor de todos los tiempos, en las batallas de la década de los 80, en las batallas contra el neoliberalismo de la década de los 90, y luego tuvo la capacidad para entender el surgimiento del fenómeno del nuevo bolivarianismo del siglo XXI. Tuvo la capacidad para entender el surgimiento del liderazgo y el impacto histórico del comandante Hugo Chávez. Y también tuvo la capacidad para integrarse y aportar en condiciones de igualdad a la construcción de esos primeros pasos del socialismo del siglo XXI, por allá en el año 2004, 2005, 2006. Así que este libro es como el chavismo. Es el encuentro de varios caminos, es el encuentro de varias búsquedas. Chávez es la síntesis de varios caminos, de la búsqueda de varias generaciones de revolucionarios en nuestra América y en el mundo, en todo el siglo XX. Cuando Chávez ya llega al camino definitivo de la independencia y del socialismo del siglo XXI, ya ha sabido entender, comprender y convertir en proyecto un conjunto de ideas que superan ampliamente las causas del fracaso y de la derrota de los modelos socialistas que se intentaron en otros lugares del mundo. Como bien lo dijera Martha Haneker, del modelo llamado soviético en su época,
muy cuestionado por el Che Guevara de manera temprana, del modelo soviético, bueno, que tuvo algunos errores de origen que lamentablemente no supieron detectar a tiempo. Y bueno, perdieron a su líder en un momento clave, porque Lenin es atacado y sacado del juego central de la dirección de la Revolución Soviética muy temprano, en 1921. Y luego muere. Y la Revolución Soviética, bueno, se enfrenta a mil cosas. Y los errores de origen que se cometieron para instaurar un modelo de partido hegemonicista, negador de las fuerzas creadoras del pueblo, para instaurar un modelo de Estado, para instaurar un modelo de economía, los errores que se cometieron de origen no pudieron, en el transcurso de los años que vinieron, luego de la invasión nazi de Hitler y todos los elementos que eso implicó para la destrucción, 30 millones de muertos en la Unión Soviética, 20 millones de muertos en los campos de batalla y 10 millones de hambre en los pueblos que quedaron desolados. Los problemas de origen de esa revolución que fueron tan evaluados en aquella época y después de la caída del bloque soviético no pudieron ser identificados y rectificados a tiempo. Y si una de las fortunas, virtud, ventaja tuvo, tiene el pensamiento chavista, el pensamiento del comandante Chávez, el bolivarianismo del siglo XXI, es que es un pensamiento profundamente crítico de la historia, crítico para aprender, crítico para leccionar de la historia y crítico de todos los pasos que va dando. Por eso yo lo decía empezando estas palabras. Para Hugo Chávez la crítica, la autocrítica, y así lo siento para estos intelectuales, pensadores de la América, para la compañera Marta Haneker, me atrevo, Marta, compañera, la crítica, la autocrítica no es una moda, es un método pedagógico para estar aprendiendo, sacando lecciones y para ir corrigiendo los caminos para hacer revolución. La crítica y la autocrítica es un método para hacer revolución, para consolidar fuerza, para consolidar bases, para consolidar valores, para perfeccionar el camino. Por eso decía, compañero comandante supremo Hugo Chávez, él mismo en sí representó su liderazgo, el encuentro de varios caminos. Construcción de un mundo nuevo, primero en su patria venezolana y en su patria latinoamericana caribeña, y un impacto gigantesco en el liderazgo del mundo que ya ha nacido en nuestro planeta. Por eso este título perfectamente encaja: un mundo a construir nuevos caminos. Ese es nuestro comandante Chávez. Yo digo, Marta, esa es nuestra revolución. Esa es nuestro pueblo que tiene pendiente en la construcción del mundo que estamos haciendo. Lo siente como todavía un mundo a construir, un mundo a conquistar, caminos por hacer dentro de un proyecto central de consolidación de la nueva independencia y de la construcción del socialismo del siglo XXI. Hacía referencia a la compañera Marta Haneker a un conjunto de elementos que estamos poniendo a prueba en esta etapa. Sin lugar a dudas, compañeros, compatriotas que me escuchan, las grandes tareas y retos que tiene la revolución tienen que ser asumidas sin demora y tienen que ser una batalla de todo el pueblo. Todas las batallas que demos en el campo de la política, del Estado, de la economía, tienen que ser grandes batallas. Yo estoy hoy por hoy convocando a una gran batalla para la revolución
en el Estado. Yo he dicho, vamos a hacer un gran sacudón en todo el Estado, en todos los sistemas de gobierno, de funcionamiento, de toma de decisiones, de implementación de políticas. Mire, compañero, y yo lo he llamado sacudón, rescatando la fuerza original de la revolución bolivariana, porque el pueblo que salió el 27 y 28 de febrero de 1989 no sabía que se estaba iniciando una revolución, y fue el primer paso en una cadena continua de eventos que nos trajeron a las victorias políticas, populares, y han llevado y marcado el ritmo, el rumbo y la fuerza de la revolución bolivariana. Y esa es una tarea compleja, muy compleja. Nosotros tenemos que construir un nuevo Estado. Tenemos que identificar, como estamos identificando en los procesos de interpelación a los ministros, ministras, funcionarios, tenemos que identificar dónde están los restos del Estado burgués, con su burocracia, con su ineficiencia, con su corrupción, metida en todos los mecanismos, metido en todos lados. ¿Dónde está el resto del Estado burgués para ir por él? Pero ir de verdad, verdad. Ir con fuerza, camaradas, compañeros. Tenemos que construir un nuevo Estado y debe funcionar en primer lugar como un Estado de carácter popular, con sus sistemas de gobierno, de toma de decisiones, de seguimiento de decisiones, con nuevos modelos que superen el burocratismo, la lentitud, la indolencia, la corrupción. Superen la ineficiencia, son elementos que están allí metidos adentro y que a veces se apoderan de cuadros clave. A veces uno mete un cuadro, el cuadro de los cuadros, para decirlo, o la cuadra. No voy a decir la palabra porque, pero bueno, el vergatario de los vergatarios, pues. Uno lo pone en una tarea, entra en la tarea y termina consumido. Y se lo terminan tragando los viejos mecanismos de decisión, planificación, acción política que todavía están allí adentro, en los ministerios, en los organismos públicos. Y que no ven al pueblo, no sienten al pueblo, no quieren al pueblo, salvo excepciones. Tenemos que forzar la máquina política de la revolución para que surja un nuevo Estado que verdaderamente, en primer lugar, sea popular. Un nuevo Estado, aquí está, un Estado democrático, de justicia social y de derecho, que está construyéndose, y como dice Martha Haneker, es un mundo que está por construir. Por eso, compañero, y en esa dirección necesaria, ignorada por los grandes medios. Cuando una cosa tiene su filón positivo, revolucionario, y nos va a ayudar al país, ustedes ven, busquen los medios, y será totalmente ignorado por los medios. Tenemos nosotros que seguir construyendo y fortaleciendo nuestros mecanismos de comunicación, de información verdadera, y de creación de los nuevos patrones de debate, lo que llaman matrices de opinión populares. Es por eso, compañeros, que hemos venido constituyendo una metodología, convocando congresos populares por sectores y constituyendo consejos de gobierno popular por sectores. El primer congreso y consejo de gobierno popular, ustedes saben, lo constituimos el 18 de julio en Barquisimeto. El consejo de gobierno popular de las comunas, de los comuneros, y está funcionando ya. Ahora buscando caminos para funcionar, ¿verdad? La clave de los caminos es que el pueblo en comunas
produzca políticas, propuestas, se incorpore, y que los consejos de gobierno traigan las políticas hasta el centro del poder político nacional, hasta el presidente de la República. Esos mecanismos apenas se están instalando. El segundo congreso que convocamos, que está en pleno desarrollo, es el Congreso de la Clase Obrera. El tercer congreso que estamos convocando es el Congreso de la Juventud Bolivariana y Revolucionaria de nuestra patria. Y así iremos por sectores, para ir generando por lo menos dos dinámicas. Una dinámica desde el poder popular, desde las fuerzas sociales, desde las fuerzas políticas, transformadas. Porque si bien es cierto, Marta, del modelo de partido aquel, cuestionado por todos, un partido hegemonicista, castrador de la energía, de la fuerza creadora del pueblo, si bien es cierto, venimos de esa crítica histórica. La crítica histórica nos ha permitido hoy estar enrumbados en la construcción de un partido de nuevo tipo, y lo ha demostrado el Congreso Histórico Exitoso del PSUV que acabamos de clausurar apenas hace dos semanas. Un partido de nuevo tipo que asuma su papel de vanguardia, que asuma su papel de promotor del poder popular, que se asuma como parte de las grandes corrientes revolucionarias de cambio, y que sea el primero en el ejemplo al trabajo, a la dedicación, al sacrificio, a la honestidad, a la humildad, a la disciplina, a la entrega. Igualmente, tenemos que decir que es necesario, como lo venimos diciendo, la construcción de un nuevo movimiento popular, de un nuevo poder popular, que tenga visión de poder político, que no se quede en las luchas reivindicativas, locales, y que vaya con visión, con firme raíz local, social, regional, vaya hacia el ejercicio del poder político nacional, con visión de poder. Ese es un tema que mucho nos insistió el comandante Chávez en sus dos últimos años de vida. Nos decía, Nicolás, me decía, la visión de poder del pueblo, la visión de poder, porque a veces nuestro pueblo pudiera quedarse solamente en la consigna, en el canto, en la reunión local, en la lucha reivindicativa. A él le angustiaba mucho, y a mí me angustia mucho también, a veces algunos sectores sindicales que se quedan única y exclusivamente en la lucha por el locherismo, y no trascienden y no tienen visión del papel de la clase obrera para construir el socialismo y lo económico. Así que estamos en la construcción de nuevos modelos, un nuevo poder popular, un nuevo movimiento popular, y en ese sentido, y un nuevo Estado. Nuevo Estado, camarada. Continuar el rumbo, aquí está señalado, para una nueva vanguardia política, para un nuevo poder popular, para una nueva Fuerza Armada Nacional Bolivariana, profundamente popular, revolucionaria, socialista, antiimperialista y eminentemente chavista, unida al pueblo. Esa es nuestra revolución. Y en ese marco, queridos compañeros, camaradas, es que yo convoco a los intelectuales, a los pensadores, a los artistas de nuestra patria, e invito a los intelectuales, pensadores y artistas de nuestra América y hermanos del mundo al Congreso de la Cultura de los Intelectuales y Artistas el 1 de octubre de este año aquí en Caracas. Vamos a organizar un congreso de todos los sectores de la cultura popular, de los artistas, pensadores. Hay una propuesta de agenda que me estaba haciendo Fidel Barbarito. Y vamos a activar toda la fuerza del pensamiento, de la cultura,
toda la fuerza del pensamiento crítico, creador, para que todo este gran movimiento, toda esta red de intelectuales, pensadores, artistas, músicos, pintores, artesanos, hombres y mujeres, colectivos, vengan a incorporarse. Yo los invito a todos, los convoco desde ya. Y convoco a la red de intelectuales y pensadores por la humanidad para que vengan a incorporarse a este congreso que vamos a instalar el 1 de octubre aquí en Caracas. Y va a deliberar en esas primeras sesiones de este congreso que tenga carácter también popular constituyente. Que retome la raíz y la fuerza del proceso popular constituyente, un congreso de verdad. Nuestros congresos son de verdad. Primero porque son congresos con hombres y mujeres de carne y hueso, de verdad. No son como otros congresos que convoca por ahí la derecha, que son congresos de utilería, no. Estos son congresos con fuerza, color y la verdad del pueblo, en todas sus manifestaciones, de los obreros, de la juventud, de los hombres y mujeres de la cultura, de los indígenas. Que me dice Silvia, un saludo a la primera combatiente de First Combat, Silvia Flores, Silicta Flores. Los indígenas, como dice Silvia, que ya están en congreso y ya tenemos instalado y estamos instalando para ver cómo funciona con la propuesta que ellos están haciendo el Consejo de Gobierno Popular de los indígenas de nuestra patria. Que vamos a instalar el nombre de Guaycaipuro. Y yo les planteo cuánto apoyo, cuánta ayuda, cuánta necesidad tenemos nosotros. Compañeros, todos los días, cuando uno se pone a leer estos libros, inclusive este que ustedes dirán, mamarro el libro. Aquí tengo un conjunto de notas que me hizo compañero Mario Sanoja, se lo agradezco, porque me orientaron para poder leerlo, comenzar a estudiarlo. Uno dice, bueno, todos estos compañeros, toda esta red de compañeros que investigan, que estudian, que debaten, que dedican su vida al trabajo intelectual, ¿verdad? Al trabajo de producción de ideas, de estudio de la realidad, de creación de modelos. ¿Cómo podemos hacer de verdad un esfuerzo extra? Un esfuerzo nuevo para convertir a todos nuestros intelectuales de nuestra Venezuela, de nuestra América, en verdaderos intelectuales y pensadores orgánicos de la revolución bolivariana, intelectuales de la clase obrera, intelectuales orgánicos del pueblo constructor, tomando el concepto de Gramsci, que tanto movía nuestro comandante Chávez, intelectuales orgánicos, incorporados a las dinámicas de construcción, de debate, como lo decía ahorita Marta Hanecker, compañera, que de verdad nosotros veíamos a Marta por donde uno iba pasando, Marta estaba metida en los barrios, en las comunidades, oyendo, viendo, aportando, pero sobre todo aprendiendo, con humildad, y luego convirtiendo todo eso en propuestas, en teoría, que cuánto alimentaron a nuestro comandante en todos esos años, y muchos de ustedes también, compañeros. Yo digo, ha llegado el momento en que los intelectuales de nuestra patria, los pensadores, los investigadores, de todos los centros de estudios, de pensamiento, de todas las universidades, nos unamos en una gran fuerza, en un gran congreso, para poder aportar en la construcción, en los grandes retos que tiene nuestra revolución, en el modelo político, el nuevo Estado, en el modelo económico y la transición real, concreta, los motores fundamentales, en la transformación de la cultura, de los valores, de los nuevos valores. Una revolución para que sea revolución reafirmada y tenga capacidad para renovarse
permanentemente. Tiene que ser una revolución en el campo de la cultura, de las ideas, de los valores, de la vida, de la identidad, de los pueblos. Una revolución que se hace todos los días, que rescata la raíz, pero es capaz de construir el futuro. ¿Cuántos campos, verdad? Yo convoco entonces, hoy formalmente, 15 de agosto, día de juramento, día de lealtad, día de victoria, al Congreso de la Cultura, del Pensamiento, de los intelectuales y de los artistas de la patria. Primero, 2, 3, 4 y 5 de octubre. Vamos a establecer la temática. Y vamos, cada quien que se traiga su ponencia. Aquí va, pues. Y vamos a invitar a todos los compañeros. Y en ese marco, yo les pido que me ayuden, nos ayuden. Cuando digo me ayuden, siempre escuchen nos ayuden. Pero tengo que decirle que la responsabilidad que yo tengo es, como ustedes seguro entienden, aunque no la sienten tanto como la siento yo, es grande. Porque es llevar la conducción democrática, revolucionaria, colectiva de la revolución que nos dejó el comandante Hugo Chávez, y eso es decir mucho para la historia presente y futura de nuestra patria. Es mucho decir, y ustedes saben que yo soy un hombre de la misma procedencia de todos ustedes. Soy un hombre, pues, sencillo, de la calle, que el azar, como dice Fidel, el azar, el devenir de la historia, me colocó en este papel. Y creo, de verdad, me perdonan esta expresión si a alguien no le gusta, creo haber conocido, interpretado profundamente la esencia de ese gigante llamado Hugo Chávez, de verdad. Creo haberlo conocido muy a profundidad, lo que sentía, lo que intuía, lo que pensaba, lo que quería. De verdad, nunca lo he dicho, pero de verdad sí lo siento. Y creo que fue desde el primer día que lo conocí. Nos conectamos verdaderamente, como se conectó todo nuestro pueblo. Pero esa conexión la desarrollamos con lealtad sobre todos nosotros, sus soldados subordinados, porque yo soy y seré toda mi vida un soldado subordinado al mando supremo de ese gigante llamado Hugo Chávez. Así me siento, así me sentí siempre, y así asumo esta tarea. Por eso pido ayuda, por eso les pido ayuda a ustedes, por eso les pido ayuda a los intelectuales, a los pensadores. Y por eso rescato el concepto que llevó el comandante Chávez a crear y a dejarnos, para que no haya duda, pues, si alguien de repente podía tener una dudita por ahí, a dejarnos este premio. Premio al pensamiento crítico. Para que no haya duda, lo dejó Libertador, máximo, distinción, al pensamiento crítico. Ahora, la crítica para construir, para unirnos, para construir más fuerza, para identificar errores reales, para alertar cosas, ¿verdad? La crítica para cada vez tener un movimiento más sólido en su conciencia, en su proyecto, en los ritmos que vamos metiendo al proceso y al devenir histórico. Y en esa ayuda, de verdad, yo también sueño, planteo, como uno de los puntos de la agenda, aquí Fidel me hizo llegar, bueno, dicho sea de paso, que me han dado la muy buena noticia de que la Asamblea Nacional, ayer en su última sesión de este periodo, aprobó un conjunto de leyes, ¿verdad? Pero aquí no está la que yo pedí. Déjenme ver, no es que yo anuncie una cosa que me anunciaron y no esté aquí. Un segundito nada más. Ajá, aprobaron la ley de aprobaron la ley de la telesalud, aprobaron la ley orgánica de recreación,
aprobaron la reforma de la ley orgánica sobre el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia. Aprobaron la ley de una reforma a la ley de protección de niños, niñas y adolescentes. Aprobaron la ley de promoción y protección del derecho a la igualdad de las personas con VIH/SIDA y sus familiares. Ya las vamos a promulgar la próxima semana. Y además aprobaron una ley que debería ser primera plana por un mes, que es la ley de protección social a los trabajadores de la cultura, a los artistas del país. Fue aprobada ayer por la Asamblea Nacional y vamos a hacer un gran evento para su promulgación y puesta en ejercicio, en funciones. Gladys Requena, mira, está la diputada. Un aplauso a Gladys Requena, de Vargas para el Mundo, pues. Tania Díaz también, promotoras de esta ley. Dos mujeres, dos revolucionarias, dos lideresas de nuestra Asamblea Nacional, de Vargas y de Caracas. Felicitaciones a Tania, a Gladys y a todos los compañeros de la Comisión de Cultura. Entonces, como hay tantas cosas, yo quiero de verdad, sueño, creo necesario en esta onda, Marta, compañero, Fidel Barbarito, Carmen, compañeros todos, Farruco, para que nos ayude, Farruco, se está acabando el año sabático ya. Fidel, no te rías, Pedro Calzadilla se ríe también. Se le está acabando, no te rías mucho ahí. Se te va a acabar hoy mismo el año sabático. Entonces, compañero, yo pido ayuda. En este Congreso nazca también en el proceso de articulación del nuevo Estado y del poder popular convertido en gobierno, nazca el Consejo de Gobierno Popular de la cultura, de los artistas, de los intelectuales de nuestra patria venezolana. Anuncio su creación y pido apoyo para que en medio del Congreso lo creemos. ¿Verdad? Qué bonito sería y va a ser cuando tengamos a los intelectuales, artistas, con distintas propuestas. Si una cosa buena que nos enseñó Chávez fue, frente a un tema, hay tres visiones, bueno, que las tres visiones se expongan. Y al final hay un resultante, un resultante. Puede ser que asumamos una de las visiones, pero puede ser que asumamos y las integremos las tres. O puede ser que las desechemos a las tres y busquemos una cuarta. Totalmente distinta. La diversidad del debate, la búsqueda dialéctica, no dogmática, no esquemática, no, la búsqueda dialéctica, muchachos, muchachas, de soluciones en la vida que nos toca desarrollar, dirigir, vivir. Por eso es que de este Congreso, de la cultura, de los pensadores, de los intelectuales, de los artesanos, de los creadores, de los artistas, nosotros esperamos mucho y vamos a poner todo nuestro empeño, nuestro trabajo para poder llegar al momento, como decía, en que vivamos el buen y bonito momento de que los grandes temas de este país nosotros tengamos un vínculo permanente de ideas, de propuestas, de formulaciones y podamos construir como debe ser. Un pensamiento, una dirección y una fuerza articulada para la dirección colectiva de la revolución bolivariana. Esa es una de las más grandes tareas y misiones que yo tengo en esta vida, construir la fuerza del Estado, la fuerza política para la dirección colectiva y la irreversibilidad de la revolución bolivariana. Que viva el pensamiento crítico, autocrítico y creador. Que viva Martha Haneker. Que viva los premiados del día de hoy. Que viva la victoria de hace 10 años. Bueno, hasta la victoria siempre.
Buenas noches, buenas tardes, buenos días a todos y todas. Gracias. Bien, amigos, han sido las palabras del presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, en la entrega del Premio Libertador al Pensamiento Crítico, que este año se lleva la socióloga chilena Marta Harnecker con su obra Un Mundo a Construir, un libro que sintetiza su experiencia en países como América, de América Latina, esos países que están caminando rumbo al socialismo. Un Mundo a Construir es el más reciente de sus 82 libros publicados. Dicha obra fue premiada por su originalidad, temática y relevancia, según lo expresa el veredicto del jurado del premio venezolano. Igualmente, el presidente Nicolás Maduro en este acto ha anunciado la próxima realización en el mes de octubre del Congreso de la Cultura, los Pensadores y los Intelectuales para la fundación igualmente del Consejo Popular de Gobierno. Con esta información, amigos, regresamos con ustedes al estudio. Adelante.